Hola, bienvenido. Soy María Torres y en este vídeo os voy a hablar del instrumento de medidas restrictivas contra los ciberataques que amenacen a la Unión o a sus Estados miembros, puesto en marcha por la Unión Europea en 2019. Como estamos viendo en esta serie de vídeos, las organizaciones internacionales gubernamentales y entre ellas la Unión Europea ponen en marcha diversos mecanismos para responder a las violaciones de sus valores, de los derechos que protegen o de su propio sistema jurídico. En este caso, el objeto del régimen de sanciones es impedir y contrarrestar los ciberataques que constituyan una amenaza externa para la Unión o sus Estados miembros, e incluso poderlas hacer extensivas a ciberataques contra terceros estados u organizaciones internacionales. ¿Pero qué será considerado un ciberataque digno de la actuación de la Unión? Los ciberataques se definen como acciones que implican acceso a sistemas de información, intromisión en sistemas de información, intromisión en datos o interceptación de datos cuando dichas acciones no estén debidamente autorizadas por el propietario o por otro titular de derechos del sistema o de datos o de parte de éste, o no estén permitidas por el derecho de la Unión o de un Estado miembro. Son acciones intencionadas, llevadas a cabo deliberadamente y con un efecto significativo o potencialmente significativas. El ciberataque ha de ser, además, externo. ¿Qué implica tal previsión? Pues que solo comprende los ciberataques que se originen o se cometan desde el exterior de la Unión, que utilicen infraestructura fuera de la Unión, que hayan sido cometidos por una persona física o jurídica, una entidad o un organismo establecidos o que tengan actividad fuera de la Unión, o con el apoyo, bajo la dirección o bajo el control de una persona física o jurídica que tenga actividad fuera de la Unión. Con una distinción, serán amenazas para los Estados si afectan a las infraestructuras críticas, al mantenimiento de las actividades sociales o económicas esenciales o a las funciones vitales del Estado, al almacenamiento o tratamiento de información clasificada o a sus equipos de respuesta de emergencia. Mientras que constituirán una amenaza para la Unión los dirigidos contra sus instituciones y organismos, sus delegaciones, operaciones y misiones en el exterior y sus representantes especiales. Los destinatarios de las medidas restrictivas pueden ser personas físicas o jurídicas, entidades y organismos. La naturaleza de su participación permite distinguir entre tres categorías de sujetos: responsables de los ciberataques o de los intentos de ciberataque, prestadores de ayuda financiera, técnica o material, o implicados de alguna forma en los mismos, incluida la facilitación de su comisión por acción u omisión, y tercero, los asociados a los anteriores. ¿Cuáles son las medidas sancionadoras previstas en la decisión PES? La primera medida a aplicar es la prohibición de entrada y tránsito por el territorio, en este caso, a las personas físicas. La segunda de las medidas es la inmovilización de fondos y recursos económicos, en este caso, tanto de personas físicas como jurídicas. En conclusión, el modelo sancionador europeo puesto en marcha intenta establecer medidas eficaces para combatir las actividades maliciosas en el ciberespacio.